antes, igual, siempre he sido una mujer muy creyente. Siempre he creído mucho en las cosas de Dios. Y después, con mucha más razón, creo en la existencia del Señor. Fue un dolor de cabeza que no es común, es muy fuerte, es un dolor no normal, por lo que yo le pedí a mi esposo que me llevara al hospital. Se me llevó al Max Peralta. En ese momento se me diagnosticó migraña por exceso de trabajo y me mandaron para la casa inyectándome para que no continuara con los vómitos y el dolor. Así continué 3 días con dolor de cabeza. Hasta el martes siguiente me llevaron de nuevo al hospital, donde el doctor Castellón me vio en el consultorio de él y me dijo, haciéndome un fondo de ojo, de que tenía un goteo de sangre en el cerebro. De ahí me trasladaron inmediatamente al Max Peralta de emergencias, donde se me practicó un TAC. Y ahí se pudo comprobar que tenía un aneurisma al lado derecho de mi cerebro. Me trasladaron al Hospital Calderón Guardia, donde ahí se me practicó la angiografía, que era para cerrar con un pincito metálico, cerraron la arteria cerebral, que no se pudo hacer porque estaba en un lugar inaccesible en mi cerebro. Es un aneurisma fusiforme, no común. Y ahí fue el instante en el que nos llenamos más de miedo. Yo, cuando me dijo el médico, no podemos hacer nada por usted, este tipo de operaciones no se realiza en Costa Rica, tienes que ir a México o a Cuba a realizarte eso. Obviamente, económicamente no se podía hacer esas operaciones. Así me quedé. De hecho, me dieron la salida 3 días después, indicándome que lo que tenía era un mes de vida. Es el estar acostada viendo pasar a tus hijos, tocándote, sintiéndote si estás respirando. Es un momento duro. Tenía mucho miedo porque yo le pedía a Dios que me ayudara, porque yo tenía demasiado miedo. La gente me decía, tenga fe. Yo siempre les contesté, yo tengo fe. Solo le pido al Señor que aumente mi fe y fortaleza para enfrentar el momento de mi muerte. Lo que procede ahora es esperar el momento en que yo vaya a Roma. El proceso de canonización fue un proceso largo de año y medio. Fue cuando yo empecé a enviar mi testimonio a Roma, que lo publiqué en una página de Carol Wojtyla. De ahí, sorpresivamente, me llamaron de la Congregación de la Causa de los Santos en Roma, que estaban interesados en mi caso. Me propusieron que si estaba dispuesta a hacerme exámenes en Costa Rica. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, porque ellos lo que necesitaban era verificar si en realidad el aneurisma no estaba o fue solo una remisión. Pero efectivamente hice los exámenes que ellos me solicitaron, y para la honra y la gloria del Señor, nunca se vio ni siquiera una mancha en una de las arterias de que en algún momento hubo un aneurisma. Es muy importante primero esa fe que uno tiene. Estaba muy tranquila. Las cosas que se han viniendo, yo relacionaba que ese acontecimiento de estar en el mismo pabellón, Dios iba escribiendo una línea, la línea que Él empezó a escribir desde el momento en que me sanó y mucho antes. Yo tenía ya una línea en la que el Señor va escribiendo dónde estoy yo. Todo lo ha hecho el Señor y lo ha escrito, y yo he seguido la línea que Él ha dispuesto. Lo repito siempre, el que quiere creer, que crea, el que no quiere creer, que no crea. No podemos hacer nada con las personas que no quieren ver lo que está latente de frente a ellos. No podemos obligar a nadie a creer. Las cosas están, Dios tendrá el momento indicado para cada persona, para que vean la realidad de que Él existe.